Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo estás, Leo? ¿Estás listo para recibir tu lectura para el mes de septiembre 2022? Vamos a ver, Leo, la carta guía, qué es lo que te puede indicar para este mes. Por favor, presta atención. Te ruego que después de que escuches este video, escuches también tu ascendente, tu casa lunar y tu signo solar. Así que vamos a ver, querido Leo. Bueno, muy bien. La carta guía te ha caído, la carta del apeso, que indica que por este mes es mejor mantenernos donde estamos, ¿sí? Para aquellos Leos que se sientan abrumados, cansados del trabajo o de una relación, de repente septiembre no es un buen mes para coordinar esto. El apeso también nos avisa que van a haber ciertas situaciones que no van a cambiar, que no vas a poder hacer nada por cambiarlas. De repente una persona te dice hasta aquí no más, o no te renuevan un contrato, y por más de que tú intentes, no se puede cambiar. También el apeso puede darte la seguridad de que algo bueno que estás pasando y tienes en el profundo esa duda, ese miedo de que va a cambiar, pues no va a cambiar nada. El apeso, si estás viviendo el colgado, que sería en español, si estás viviendo una situación de desesperación o de intranquilidad, lamentablemente en el mes de septiembre no vas a encontrar una solución a ese problema. Si estás viviendo un momento de felicidad plena, gracias a Dios, esa vivencia no va a cambiar. Así que digamos que el apeso es una carta neutra. Muy bien, ahora nos vamos con tu lectura general. Quédate hasta el último para que escuches el consejo del oráculo de la luna. Leo, mes septiembre 2022. Vamos a ver. Muy bien, iniciamos bien a pesar de que hay muchísimas dificultades, sobre todo con las personas que se relacionan contigo, casos de envidia, gente que puede tener arranques de ira y que por envidia te pueden decir muchísimas cosas, inclusive hasta inventar cosas sobre ti. La suerte está de tu lado. Es verdad que hay situaciones que no se pueden cambiar. Esta lectura también nos habla. Nos habla de que has intentado acercarte a una persona con buenas intenciones, pero esta persona es como si te tuviera envidia, fastidio. No se puede cambiar los sentimientos de una persona. Ok, en lo que sería el trabajo para aquellos que están buscando trabajo, situación difícil, van a haber oportunidades, pero aquí también nos dice que el signo de Leo tiene que abrir los ojos por ciertas situaciones que podrían suceder, ¿no? Situaciones donde el signo de Leo podría verse con gente que le tiene fastidio, le tiene cólera, ya sea porque Leo es muy capaz. Leo es un signo que aprende muy rápido y tiene muchísimo entusiasmo, ¿ok? Y entonces esto puede generar de verdad en primeras envidias y fastidio. A nivel de contratos llegan noticias para aquellas personas que están esperando el regreso de alguien o arreglarse con alguien o simplemente aclarar algo que se tiene en el corazón. El mes de septiembre va a ser un mes propicio. No es un buen mes para invertir, para comprar cosas, pero sí quizás para arreglar con familiares, amores, gente que queremos mucho y que de repente la situación se rompió por una estupidez o por una equivocación. Ok, muy bien, esa es la lectura general. Ahora nos vamos con la lectura para los Leos solteros. Ok, por favor, presta atención, como te dije, a tu lectura ascendente, a tu casa lunar, a tu casa solar. Ahora nos vamos con los Leos solteros. Vamos a ver cuál es la carta guía también para la energía del amor para el signo de Leo, Leone. Ok. Mes de septiembre. Ok, aquí la carta de las estrellas de cabeza quiere decir que de repente Leo tiene la mira muy alta, ok, desea a alguien que florezca con él o con ella, desea a alguien que sea él o ella el centro de atención de esta persona, pero desea que el sentimiento florezca inmediatamente, rápido, en un mes. Ya te quiero enamorada, enamorado de mí, quiero conocer tu familia, quiero que vengas a conocer la mía, quiero... Y de repente la otra persona se puede asustar por eso, ¿no? Esta carta de cabeza no es mala, no es absolutamente mala. Es una carta que te aconseja que vayas despacio. En caso conocieras a alguien, puedes ir despacio, gozar tus tiempos, de alguna manera saborear los momentos con la persona, porque ya sabes ese dicho, ¿no?
carrera de caballo, parada de burro. O sea que las cosas salen mal cuando uno quiere apresurarlas. Darle tiempo a la persona para que la persona te conozca profundamente, no solamente la fachada, no solamente lo guapo o guapa que eres, sino lo profundo que tienes, ¿no? Porque Leo es un signo muy profundo que se concede a poquísimas personas. Muy bien, ahora nos vamos con la lectura general para el signo de Leone, de Leo, para septiembre 2022. Vamos a ver la energía de este signo. Esa era la carta guía, lo que se tiene que evitar o lo que se tendría que hacer, ¿no? Ahora vamos a ver la lectura general. Pues muy bien, sí, yo creo que los Leos el mes de septiembre van a estar muy propensos a conocer a alguien, ¿ok? Este alguien quizás les va a hacer recordar un amor del pasado, una vivencia que tuvieron con alguien especial. La recomendación en las cartas es que no te equivoques, que no busques ciertas cosas de otra persona en esta persona, que te concentres en lo que esta persona es. Puede ser que Leo se enamore de una persona extremadamente, ¿no? O más grande, ¿ok? O más pequeña que él o ella. Va a haber una especie de diferencia de edad o de diferencia de pensamientos. Una persona muy madura o una persona muy inmadura, que la familia o los amigos como que no van a ver esta relación muy coherente, ¿ok? Te va a traer muchísima paz. Me gusta esto porque a pesar de que la familia, los amigos piensen que no son la pareja ideal, esta persona te trae paz, te trae tranquilidad, te trae amistad. Y yo creo que sí, no hay lucha, se llevan muy bien, solo que no hay que correr, no hay que correr. Quizás por esto mismo que esta persona te da tranquilidad, te da paz, quieres correr, quieres tenerla lo más cerca posible. Las cartas indican que sí, que hay correspondencia, pero que vayas despacio. Muy bien, eso es para los Leo, para los Leones solteritos. Ahora nos vamos para las parejas estables que tienen mucho tiempo de pareja, ¿ok? Esposos, convivientes, también parejas de novio que viven separados, también pueden escuchar esta lectura, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Pues aquí también nuevamente, por más que barajeado, la carta de la estrella de cabeza. En este caso también nos sugiere de ir despacio en el mes de septiembre. De repente para aquellas parejas de muchos años que han decidido, que ya quieren convivir, que ya quieren casarse, hay que esperar un poquito. Para las parejas que ya tienen una convivencia, sean convivientes o casados, pues en esta carta también nos dice que hay que esperar un poco para tomar decisiones. De repente quieres comprar una casa, un coche, mudarte, viajar, invertir en algo, pues aquí te dice espérate, haz las cosas con calma. Septiembre no es un buen mes para invertir, para mover el dinero. Hay que respirar, hay que ponerse a sacar cuentitas y hay que ver cómo van las cosas, ¿sí? No corran. Otra cosa también, esta carta nos habla un poco de los caracteres, ¿no? Que yo voy a sentir que doy mucho y no recibo nada, pero esto podríamos influir un poco con la comunicación, decirlo siempre a la pareja. Esta carta también habla de discusiones por dinero, por personas que quizás gastan mucho dinero dentro de la casa, y esto a mí como pareja me puede ocasionar fastidio porque quiero, tengo un proyecto de vida contigo y pues tú te gastas el dinero en otras cosas y a mí me da mucho fastidio. Ok, siempre, como digo, hay que comunicar con la pareja, ¿no? Siempre hablar con la pareja. Muy bien, vamos ahora con la lectura para los del signo de Leo que están en pareja, parejas sólidas de muchos años, ¿ok? Matrimonios, convivencias, noviazgo. Vamos a ver. Muy bien. Lectura general y comenzamos con la pasión, ¿ok? Comenzamos con la pasión, con las cosas que se esconden y que no dejan florecer, ¿ok? Hay que trabajar muchísimo en la pasión. No nos olvidemos que Leo es un poco flojo en la pasión, sí, así como lo oyen. Cuando inicia con una persona es muy apasionado, es puro fuego, pura intimidad, pero mano a mano que va avanzando la relación, esto se va apagando y el león se vuelve flojo. Entonces aquí nos habla de que estamos descuidando ese punto, ¿no? Estamos descuidando el punto de la sensualidad, de la intimidad, de la pasión con nuestra pareja. A Leo le encanta que le digan qué guapo es, qué guapo está, qué linda que es, qué buen cuerpo, qué fuerte, qué aquí, qué allá, pero muy difícil que él lo diga, ¿no? Muy difícil. Entonces aquí también las cartas te invitan a que tú de cuando en cuando elogies a tu pareja, ¿no? Le hagas sentir guapo, guapa, bella, deseada, deseado. Entonces
eso también va a aumentar el fuego de la pasión. Hay algo que se está escondiendo, de repente un dolor, una mentira, algo, y esto no deja florecer al matrimonio, a la unión. Hay que trabajar esto, hay que hablar con la pareja, hay que decirle qué es lo que pasa, qué te sucede. Y Leo es un signo intuitivo, lo nota, pero prefiere evitar discusión y no pregunta, ¿no? Ay, mejor no le pregunto porque no me va a discutir. Ok, muy bien, vamos a seguir. De verdad, me es un poquito complicado para las parejas del signo de Leo. Ha caído el dios Marte y sabemos que Marte es el planeta de la guerra, es el planeta de las complicaciones, ¿no? Complicaciones seguramente para Leo de repente a nivel de trabajo que trae a la casa. Complicaciones para la pareja a nivel de sueños, de frustraciones. De repente Leo dijo algo y la pareja se quedó ahí como resentida y Leo ya ni se acuerda, pero la pareja está con eso, está con mala cara, está en silencio. Entonces aquí nuevamente está la carta de las comunicaciones donde tenemos que hablar, preguntar, indagar. No, aquí también esta carta nos habla de la reina madre que se entromete, ¿no? Que pues esta persona, esta carta con la carta de la guerra puede ser la suegra, puede ser tu propia madre que te habla a ti mal de tu pareja o que te dice, ay, no debes soportar berrinches. Puede ser la cuñada, puede ser tu hermana, pero es una mujer, ¿ok? Una querida amiga, una tía, alguien que va a tu casa, alguien que frecuenta, puede frecuentar a tu pareja o te puede frecuentar a ti. De repente, sin querer, insinuar cosas que perjudican tu matrimonio. Ok, muy bien, esta era la lectura para mis queridos hermanitos de Leo. Ahora me voy con Leo, que está esperando el regreso de la persona, que del ex o de la ex, ok. Te aconsejo que hagas caso a esta lectura solo si tienes poco tiempo de haber roto, porque si tienes 2-3 años, esta lectura no vale, cariño, ¿sí? Muy bien, vamos a ver si esta persona piensa en ti, va a regresar. Pues claro que va a regresar esta persona te piensa, te siente, sabe lo valioso que eres, desea volver contigo. Y yo creo que antes de que termine el mes de septiembre comienzan a chatear y vamos a ver qué puede suceder. Llegan mensajes de esta persona para ti. Ahora nos vamos primero con la energía del trabajo, ¿ok? La energía del trabajo para mis Leos que están sin trabajo. Espero de corazón que les vaya súper bonito. Vamos a ver, Leo que está sin trabajo, ¿cómo le va a ir? Ok, Leo que está sin trabajo. Ay, 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 un poquito difícil. Sí, van a haber un poco de oportunidades, pero oportunidades que no se concretan, que de repente se van a concretar en noviembre, en octubre, más adelante, pero digamos que sí y no, o sea, encuentro trabajo pero no me siento contento, o no encuentro trabajo pero me siento en compañía de mi gente, de las personas que amo, ¿ok? Un sí, no, ok, así lo llamo. Ahora, vamos con los Leos que ya están trabajando, vamos a ver cómo les va a ir la energía del trabajo para el mes de septiembre 2022. Bueno, mi querido Leo, va a ir todo genial. Como puedes ver, la rueda de la fortuna desde que hemos iniciado está contigo. Solo que no caigas en el juego porque lamentablemente rodeado de gente envidiosa, rodeado de gente que no te valora, gente mala onda, que te puede tirar indirectas, estar fastidiando. Entonces aquí como que tú vas a caer en algunas ocasiones, porque aquí yo veo a Leo que va directamente al conflicto, a callar bocas. Lo que las cartas dicen que no hagas, porque la suerte está de tu lado, estás trabajando muy bien, van a haber oportunidades, pero por favor no caigas en este batibeco con esta gente. Muy importante, porque a veces la suerte nos va bien con los jefes, pero los colegas envidiosos son el problema, ¿no? Ahora, perfecto, vamos con el oráculo. Para el signo de Leo. Efectivamente, dos cartas bastante fuertes. Comenzamos con la luna nueva en Tauro de cabeza, ¿ok? Esto nos está hablando claramente de cuidar el dinero. Mes de septiembre seguramente entra dinero, pero no sube, no baja. Se queda tal como es para aquellos que tienen trabajo y preocupaciones para aquellos que no. Así que hay que cuidar muchísimo el dinero, ¿sí?
Ahora, no podemos esperar un cambio de las personas envidiosas, mala onda, personas que de verdad no te quieren, no te han querido en pasado. Figúrate si ahora en el presente, si tú les haces un favor o les haces una sonrisita, figúrate si te van a querer. Así que las cartas, el oráculo te dice, estas personas no van a cambiar, mantente alejado, claro. No se le desee el mal a nadie, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí para cuidar nuestra vibración, nuestro corazón. Ok, muy bien, mi querido Leo, espero que la lectura te haya gustado. Déjame un comentito, me encanta leerte. Te mando un beso, nos vemos en el próximo video. Sí, chao, chao.